Escuela Blanco Encalada recibió estufas, parcas y calzado con recursos SEP. La primera compañía de bomberos de Cauquenes celebró 93 años. Hasta Pilén llegó el municipio cauquenino con el operativo social y dental. Centro de Salud Familiar Armando Williams es amenazado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias por el canal 3 de BTR y telecauquenes.cl. Como siempre, revisaremos algunos hechos de carácter nacional, regional y local. Pasamos a revisar la primera nota de la presente entrega informativa. El alcalde y los concejales valoraron un nuevo informe de Contraloría tras una fiscalización realizada al municipio respecto de la realización sobre algunas acciones administrativas por subsanar. Esto luego de una lectura de un informe realizado en una sesión extraordinaria de Consejo Municipal. Por 17 millones de pesos fue la modificación presupuestaria que aprobó este martes el Consejo Municipal en sesión extraordinaria correspondiente a recursos propios del municipio y que se destinarán al plan asistencial, al Departamento de Desarrollo Rural, organizaciones comunitarias, voluntariado y gastos de representación en lo que significa la organización de las festividades patrias próximas. En la misma reunión, la secretaria municipal leyó un informe de Contraloría Regional con algunas conclusiones respecto de algunas fiscalizaciones realizadas al municipio. En ese sentido, se dijo que se han iniciado acciones tendientes a resolver aquellos puntos que no se han corregido y que se tomarán las medidas administrativas correspondientes para subsanarlos. Tanto el alcalde de la comuna como los concejales valoraron los procesos de fiscalización de Contraloría, ya que a su juicio permite realizar una gestión apegada a la ley. Estoy contenta de que ellos también estén preocupados porque así nosotros trabajamos mejor y si hay algún problema lo vamos arreglando en el camino para que así la comunidad esté tranquila de que Contraloría nos está fiscalizando y nosotros como estamos trabajando bien con todos los directivos de cada departamento, ayudamos para que todo nos salga bien en beneficio de Cauquenes. Y nosotros valoramos como concejales, junto al alcalde, que los directores se preocupen de poder hacer el trabajo bien. Lo que sí dijimos es que se mande, porque se hacen los trabajos bien dentro, se hace todo el trabajo como más macro acá dentro de la municipalidad, pero no se mandan la respuesta. Entonces la Contraloría dice, bueno, lo están haciendo, pero ¿por qué no nos informan? Entonces estamos pidiendo más que nada que si se hace algo, que sea pequeño, se informe directamente a la Contraloría. ¿Por qué? Porque Contraloría pasa bastante seguido metido acá en la municipalidad, lo cual, como dice el alcalde, nosotros lo valoramos. En otro punto, el Consejo también aprobó una modificación presupuestaria de reconocimiento correspondiente al Departamento de Educación Municipal, que consideró ingresos futuros por 147 millones de pesos por concepto de licencias médicas, más 4.700.000 pesos provenientes de un adicional de COOPEUCH. Todo esto será destinado a pago de sueldos, programas computacionales, primas de seguros y gastos de alimentación para delegaciones estudiantiles. En otro hecho noticioso, Pilén se suma a los sectores rurales en ser visitados por el operativo municipal. Esta vez ni la lluvia y el fuerte viento pudo opacar una jornada de ayuda social, familiar y dental por parte del municipio. Un nuevo operativo elaborado por la Municipalidad de Cauquenes se realizó este martes en Pilén. La nueva Junta de Vecinos, la Reina de Pilén, recibió a la máxima autoridad local, el alcalde Juan Carlos Muñoz, quien llegó a pesar de la lluvia y el viento hasta la escuela del sector ubicado a una media hora de la ciudad. Fueron 15 las familias del sector rural de Pilén las que recibieron de manos del alcalde de la comuna y su comitiva la ayuda solicitada para arreglos de los caminos afectados por la lluvia, atención médica y dental a sus vecinos, además de la colaboración social. Luego de una conversación con los lugareños, el edil comenzó a entregar a cajas con alimento, las cuales fueron bien recibidas por las familias del lugar, quienes agradecieron la labor organizada y realizada por las autoridades locales. Aquí hemos llegado muchas veces. Esta escuela la conozco de casi una vida entera, porque el director eterno fue Raúl Navarrete, que es mi compadre en este minuto, y hemos venido a jugar a esta cancha no sé cuántas veces. Con el Rotary Club de Cauquenes hemos venido también, con don Ricardo Valdés y compañía limitada, hemos venido muchas veces también. Y ahora se repite la historia, yo creo que por una décima, no sé cuántas veces, hemos venido con la municipalidad, lo que habla de que hemos estado preocupados siempre,
No venimos ahora, no, ni vamos a venir después, sino que hemos venido siempre. Afortunadamente el director, bueno, de hecho vinimos con un operativo médico, dental, social, con algunas cajas de mercadería para la comunidad. La presidenta de la Junta de Vecinos, Candelaria Veloso, recién electa, expresó sentirse satisfecha y agradecida de las autoridades municipales debido a que se han cubierto las necesidades de la gente del sector, entregando ayuda social y médica. Y muy contenta. ¿Hacía falta por qué? Sí, porque acá somos todas personas de escasos recursos y no trabajamos. Somos temporeras, así nomás cuando hay algo que recoger en el campo, recogimos y vamos a negociar. Entonces por eso es muy bueno para nosotros. Muñoz destacó además que el trabajo que se ha estado ejecutando en los sectores rurales, no solo ahora, sino que desde hace 4 años, ha brindado la colaboración necesaria en los casos que lo ameriten y han solucionado conflictos dentales y médicos que por lo general las personas de localidades alejadas no tienen. Las labores de ayuda continuarán en otros sectores de la comuna. Siguiendo con las informaciones, 10 son las estufas con cilindros, además de parcas y calzado entregado por el municipio cauquerino al Colegio Blanco Encalada, con recursos de la subvención especial LEICEP. Esto es un nuevo establecimiento educativo que se suma a la labor realizada por el Departamento de Educación de Administración Municipal. Ya han sido varios los colegios municipalizados de Cauquenes que han recibido con fondos CEP estufas, cilindros, parcas y calzado. Ahora fue el turno de la Escuela Blanco Encalada, la que recibió de estos artefactos de calefacción, además de la indumentaria de invierno para todos sus alumnos. Hace algunos meses, el Liceo Claudino Urrutia, Porongo y la Escuela del Barrio Estación recibieron la noticia que con apoyo de la Ley de Subvención Especial se le implementaría con estufas. Lo mismo se hizo a otros establecimientos, tanto urbanos como rurales, y hoy se repite en la entrega de estos elementos de calefacción a la Escuela del Blanco Encalada. Este hecho alegró a docentes y alumnos, quienes recibieron la noticia del propio alcalde Juan Carlos Muñoz, quien llegó al establecimiento acompañado del jefe de AEM Felipe Correa. Muñoz afirmó que este proceso continuará extendiéndose a otros establecimientos de Cauquenes, con la intención de que alumnos y profesores estén en las mejores condiciones, lo que aseguró se ve reflejado en los rendimientos y aprendizaje. Bueno, aquí estamos cerrando el ciclo de la entrega de estufa, y además aprovechamos a entregarle las casacas y los zapatos a los niños de este colegio, que es tan emblemático para mí pues, y para Cauquenes. Este fue uno de los colegios que se salvó también del terremoto y que se iba a demoler. Pero además de eso, la directora, que lleva un poco tiempo acá en el colegio, al igual que Sandrita de la Escuela de Barrio Estación, la verdad que han hecho un trabajo envidiable, y yo lo he destacado siempre. Y las dos, por esas cosas ocasionales del destino, hicieron un magíster recién y salieron aprobadas con nota máxima. De manera que felicitaciones a las dos directoras. Del mismo modo, la directora del recinto, Anita Hidalgo, señala que esta es una buena noticia, sobre todo para los niños. Son ellos quienes en las salas pasaban mucho frío. Muy contento porque la verdad que este colegio es bastante helado. No cambio de hora que se presentó este año, nos hacía un poquito de... daba lástima ver a los chiquititos que lleguen de tan lejos, tan temprano, tan oscuro. Y lo ideal era tenerlo una sala acogedora, donde se puede entregar, como decía la profesora, locutora, los conocimientos de mejor manera. Mientras más cálido el ambiente, los niños aprenden mejor. Así que muy agradecida del alcalde, su consejo, que siempre está pendiente de la educación de los niños. Felipe Correa, jefe del Departamento de Educación Municipal, destacó el compromiso que tiene el municipio cauquenino a través del DAEM con cada alumno y alumna. Del mismo modo, Correa explicó que esta labor ha sido solicitada por varios establecimientos y que los recursos de la ley CEP son para este tipo de circunstancia, agregando que con esto se siguen los lineamientos de educación equitativa para todos que ha instruido el alcalde Juan Carlos Muñoz. A esta hora en Teleinforme vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias. Estamos de regreso con las informaciones. A esta hora pasamos a revisar los medios digitales con todo el acontecer regional y local. Comenzamos como siempre con www.diarioelcentro.cl. Lanzan en Talca campaña Juntos por la Delincuencia. Con la idea de transformarse en un amplio movimiento social, la campaña Juntos por la Delincuencia fue iniciada por el senador Alberto Espina a mediados de julio
y en poco más de un mes 56.000 personas ya se han sumado con el apoyo, además de diversos parlamentarios, gremios, alcaldes, personas naturales. El día de ayer, el senador Espina llegó hasta la ciudad de Talca para presentarla en conjunto con el alcalde Juan Castro. El objetivo de este acto de difusión, dijo Espina, fue primero pedir que las personas se unan a la campaña. Para eso, explicó, deben entrar en la página web www.juntosporladelincuencia.cl. En segundo lugar, instó a las personas que utilizaran las diversas posibilidades que da la página para participar, como por ejemplo, planteando propuestas para enfrentar este problema social. Todo con el fin de hacer presión sobre los parlamentarios para que aprueben proyectos de ley en esta materia. Por su parte, el alcalde señaló que, aunque según su apreciación Talca es una ciudad tranquila, el municipio mantiene el compromiso de seguir actuando contra la delincuencia. Y como ejemplo, mencionó la reciente compra de 4 camionetas para seguridad ciudadana. Además, opinó que a su juicio ha faltado voluntad en el Congreso. Algunos parlamentarios no han tenido voluntad de endurecer las medidas. La nota completa la pueden leer ustedes en www.diarioelcentro.cl. Vamos ahora a nuestro sitio asociado, redmaule.com. Mes del donante en Talca, se desarrolló charla motivacional. En el Liceo de Cultura y Difusión Artística se realizó el lanzamiento de un programa de charlas motivacionales denominada Donación de Órganos, que organizó la Gobernación de la provincia de Talca junto a la Dirección Provincial de Educación y el Hospital Regional de Talca para conmemorar el mes del donante de órganos que se celebra en septiembre. Las charlas están destinadas a jóvenes estudiantes de establecimientos educacionales de la provincia para sensibilizarlos en su rol de donador de órganos y el compromiso de solidaridad que asumen al hablar con sus familias y declarar que son donantes de órganos, explicó el gobernador de Talca, Óscar Vega Gutiérrez. Asimismo, se contó a los jóvenes que el Día Nacional del Donante de Órganos se celebra el 27 de septiembre desde 1996, en conmemoración a Pamela Toledo Ortiz, una joven talquina de 12 años que murió en dicho día en 1995 y quien desde su corta edad había decidido contribuir a la vida tras su muerte con la donación de sus órganos. Eso está en www.redmaule.com. Vamos al plano nacional junto a radioportales.cl. Personeros del oficialismo y la oposición proponen crear acuerdo nacional. En el marco de la conmemoración de los 30 años del Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, el expresidente Sebastián Piñera, el titular del Senado Patricio Walker y el senador Andrés Alamant se mostraron partidarios de generar un consenso similar en el país en medio de la crisis de confianza en la política. El primero en esbozar la idea fue el senador Alamant, quien, aludiendo a las palabras del exministro Sergio Molina, indicó que este se preguntaba y decía si tiene vigencia el Acuerdo Nacional hoy. Y yo creo que tiene plena vigencia, manifestó. Eso está en radioportales.cl. Y como siempre, les invitamos a visitar www.telecauquenes.cl con actualización informativa de manera permanente, el horóscopo diario. Pueden revisar ustedes en nuestro informativo las veces que quieran, en el reproductor de video que tenemos en nuestra página. Además está la programación de las fiestas patrias para que ustedes le den clic y aparezca desplegado en su pantalla la programación día por día para las fiestas patrias que se aproximan en Cauquenes. Además el informe del tiempo para la capital provincial, Chanco, Curanipe y Sausal y la programación de nuestro canal. Y por supuesto también les invitamos a darle un me gusta a nuestra página en Facebook. Nos buscan como Telecauquenes y ahí le dan me gusta para que lleguen directamente a sus respectivos muros de esta red social las noticias, las informaciones y todo aquello que vamos subiendo permanentemente a internet. Ahí estaban los medios digitales actualizándonos con noticias regionales, nacionales y también locales. Ahora vamos con el periodista Sergio Andaur, quien nos tiene una importante información. Faltan solo algunas semanas para que comience la celebración de fiestas patrias en todo nuestro país y por supuesto Cauquenes no va a estar ajena a estas festividades. Para ello ya se están realizando algunas gestiones con motivo de garantizar especialmente la seguridad de la comunidad
durante los días en que se van a estar realizando estas actividades aniversarias de nuestro país. Una de estas actividades corresponde a las fondas y las ramadas que tradicionalmente se instalan en el Estadio Guillermo Aravena, conocido también como el Estadio del Sector Matadero. El comisario de Carabineros, mayor Carlos Alberto Maureira, estuvo reunido con las personas que se dedican a esta actividad comercial con la finalidad de establecer algunos lineamientos relativos al funcionamiento de estos recintos. Mayor, bueno, básicamente, ¿cuáles son las medidas que se están tomando ustedes como policía en coordinación con los fonderos para los días en que funcionen las ramadas? Bueno, la verdad es que, al igual que el año pasado, realizamos reuniones de coordinación con los fonderos, más que nada para hacer una especie de rayado de cancha respecto a lo que establece la ley, las obligaciones que tienen ellos como fonderos, el cumplimiento de los horarios, el cumplimiento de alguna exigencia y como digo, que existe una coordinación entre ellos que prestan el servicio de atención al público, a la comunidad, y nosotros que brindamos la seguridad para que estas fiestas patrias se desarrollen en normal, se desarrollen sin ningún tipo de novedad, lesiones o alguna cosa que, afortunadamente, el año pasado no vivimos ningún caso de gravedad. Si es cierto, tuvimos conatos, tuvimos algún tipo de pendencia y rencilla, no pasó a mayores, afortunadamente. Y todo esto gracias a la coordinación, pues gracias a la cooperación de los mismos fonderos que se preocupan dentro de sus locales que estas personas no peleen. Eso porque hay una condición, ¿verdad? Porque cuando se registra un hecho significativo dentro de una fonda se cierra el recinto en general. Eso es una condición que se estableció para que ellos pudieran funcionar, ¿o no? A ver, lo que pasa es que, si bien es cierto, las fondas funcionan con una autorización municipal, la ley también establece que nosotros como carabineros y encargados de la fiscalización de la ley de alcohol y todo, tenemos la facultad para hacer estos cierres. Entonces, cuando nosotros preveemos alguna situación, porque hay muchas veces que en una fonda se juntan personajes de una población que se tiene rencilla con de otra población, entonces uno presume que va a pasar una situación a mayores y se ve porque se puede vislumbrar, cualquiera ve que están ya empezando con empujones, entonces la verdad es que tenemos que resguardar la seguridad de todos y una de las maneras es cerrando la fiesta y pidiéndole a la gente que haga abandono del recinto. Es un beneficio de las personas que están ahí tratando de pasarlo bien. Mayor, una pregunta que hay y que queda siempre en el ambiente. ¿Cuál es el horario oficial de cierre de las ramadas, de las peñas o de todos los eventos que se hagan durante estos días? Bueno, la verdad es que el horario lo establece la municipalidad. El horario lo establece la municipalidad con los permisos que otorga. Pero para la comuna de Cauquenes y en coordinación que hemos hecho con el alcalde, solicitamos que para este año el horario de cierre sea a las 4 de la mañana. Tenemos que esperar todavía que salgan los permisos y los decretos municipales. Pero el requerimiento nuestro como carabineros a la municipalidad fue que ojalá se pusiera esa hora como tope. ¿Y ese cuál es el objetivo? ¿Brindar mayor seguridad, mayores coordinaciones entre los funcionarios de la policía? Sí, la verdad es que encontramos que las 4 de la mañana es una buena hora para terminar una fiesta. Ya después de este horario, la verdad es que ya se transforma en un factor, hay muchos factores de riesgo. El principal es el alcohol. Nosotros tenemos que brindar servicios tanto en la ramada como después el término de la ramada y hasta que lleguen a sus domicilios las personas, porque la seguridad no solamente la brindamos en el interior de la ramada, nosotros seguimos con nuestros servicios ordinarios en forma normal. Entonces hay que esperar a que esta gente llegue a su domicilio y lo haga de buena manera. Bueno, y durante estos días de fiestas patrias, se dice que hay autorización incluso hasta para beber y poder manejar. ¿Eso es un mito? No, la verdad es que no. La conducción en estabilidad es un delito y es delito en un día normal, es delito en fiestas patrias, es delito en Navidad y Año Nuevo. Y si nosotros sorprendemos, vamos a pasar a esa persona detenida, se le va a hacer al alcoholemia y va a quedar a disposición del Ministerio Público.
sea, no hay relajo ahí. No. Menos en lo que la conducción de esta brigada. Yo diría que al contrario, nosotros en conocimiento de que aumenta el consumo de bebidas alcohólicas en estas fechas, nosotros incrementamos nuestros servicios preventivos tratando de sorprender a la gente que incumple la norma, especialmente con el tema de la conducción en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol. Entonces, es todo lo contrario. Más que un relajo, ahora hay un apretón, por decirlo de alguna manera, tratando de que no tengamos que lamentar pérdida de vida humana, lesiones, producto de conductores irresponsables que lo hacen bajo los efectos del alcohol. Muchísimas gracias, mayor. Ya pues, gracias a usted. Bueno, ya lo sabe, hay que prepararse para lo que van a ser estas celebraciones patrias con la finalidad de no tener complicaciones y teniendo en consideración que la seguridad principalmente parte de uno. Uno es responsable de pasarlo bien, uno también es responsable de su seguridad y de su familia. Así es que téngalo en cuenta y disfrute de las fiestas patrias que ya comenzamos a vivirla dentro de algunos días. Ahí estaba el periodista Sergio Andaur actualizándonos con esta noticia. Vamos ahora a una pausa y regresamos con más informaciones. No se separe de nosotros. Ya están en pantalla los indicadores económicos entregados por el Banco Central de Chile. La unidad de fomento 25.177 pesos 99 centavos. La UTM 44.067 pesos. El dólar observado alcanzó hoy 699 pesos con 91 centavos. Y el euro 800 pesos 81 centavos. De noche, como muchas actividades realizadas por bomberiles, la primera compañía de bomberos de Cauquenes celebró su aniversario número 93. En la emotiva y significativa ceremonia, hubo reconocimientos a voluntarios por años de servicio. Con una solemne ceremonia en el Salón de Honor del Cuartel de Bomberos se realizó este martes a eso de las 21 horas el acto oficial de los 93 aniversarios que cumple la primera compañía. En la oportunidad hubo reconocimientos a funcionarios que cumplieron 5, 10 y 20 años de servicio. Durante la actividad significativa bomberil, Felipe Vera, concejal y representante del alcalde Muñoz, quien no pudo asistir, entregó un mensaje emotivo explicando el buen lazo que existe entre el municipio y el Cuerpo de Bomberos Cauquenes. Había que decirle que nosotros siempre estamos con ellos. La gestión que se hizo cuando fuimos a Estados Unidos de que haya llegado un carro bomba americano nuevo, más los implementos que llegaron, que estamos hablando, si eso lo valoramos, de muchos, muchos millones de pesos. Entonces son cosas que uno tiene que recordar y tiene que decirle a los bomberos, acá estamos nosotros, acá está su municipalidad, acá están sus alcaldes, sus concejales, que siempre lo están apoyando y siempre vamos a estar con ellos. En la ocasión se recordó la historia de la noble institución, además de distinguir a aquellos voluntarios que participan activamente durante el año y que han sido parte importante del avance de la compañía, velando siempre por el resguardo de la ciudadanía. El superintendente Pablo Faúndez Jara se refirió a lo emotivo de la actividad. 93 años ya es harta experiencia, sin duda para la gente que ha conformado esta institución, mucho más que los que estamos ahora. Recordaba a la gente que fundó el Cuerpo Bombero de Cauquenes, que incluso hay uno de ellos que tuvo la posibilidad de ser fundador del Cuerpo Bombero de Chanco, me refiero a don José Luis Grés. Por lo tanto, el orgullo de dirigir esta institución y con todo el marco de público que hemos tenido de voluntarios, de autoridades, es para celebrar y para estar muy contentos en esta fecha. Del mismo modo, el director de la compañía, Pedro Leal Jara, se refirió al compromiso que existe hoy por parte de los voluntarios jóvenes y hace un llamado a lo importante que es ser parte de esta institución de los chicos buenos. Es la savia nueva que viene, ya nosotros ya estamos llegando al medio siglo de asistencia. Que yo mismo llevo 49 años cumplidos ahora en agosto aquí, así que ya, pero mientras podamos, seguimos aportando con un granito de arena a nuestra institución. De este modo, con canto del himno de la institución, reconocimientos, entrega de premios y finalmente, con un ágape, se celebraron los 93 años de la primera compañía de bomberos de la ciudad de Cauquenes. Siguiendo con las informaciones, con la finalidad de buscar nuevas alternativas de recursos para el Liceo Pedro Aguirre Cerda, LIPAC, el alcalde de Cauquenes planteó al establecimiento un convenio para la mantención de los vehículos municipales. Esto luego que el establecimiento educacional arrojara saldos negativos en su administración financiera.
El alcalde de Cauquenes sostuvo una reunión con directivos y profesores de cada especialidad del Liceo Pedro Aguirre Cerda, más el jefe de finanzas del DAEM, con la finalidad de analizar la situación financiera del establecimiento, ya que este plantel cuenta con administración delegada y su gestión financiera no se encuentra con números azules. En la ocasión, el edil señaló que resulta inexplicable que exista una situación como esta, ya que el establecimiento ha recibido grandes recursos por medio de distintos canales como la SEP, del propio municipio, FAGEM, entre otros recursos del Ministerio de Educación, para realizar una adecuada gestión. La directora del establecimiento, Carmen Amigo, explicó que el desfase financiero obedece a las inversiones que se realizan para implementar las diversas especialidades y talleres, como la compra de materiales que utilizan los propios alumnos. Como medida que permita generar ahorro y también recursos para el establecimiento, el alcalde propuso generar un convenio que permita que la mantención de los vehículos municipales se haga en este liceo y ofrecer a la comunidad los diversos servicios como un horno de pintura para automóviles, uno de los pocos que existen en la región, para financiar en parte los gastos que se generan mes a mes. Y continuando con más noticias, robos, destrozos y amenazas complican al Centro de Salud Familiar Armando Williams del barrio Estación. La situación, según personas y funcionarios del recinto de salud, podría complicarse ya que recibieron una amenaza dejada escrita en un espejo en donde se insinúa la quema del consultorio. Las fotografías son evidentes, nada de fáciles han sido estas semanas para el Centro de Salud Armando Williams del barrio Estación. Sus puertas de acceso principal lo evidencian. Donde antes habían gruesos vidrios, hoy se ve una plancha de zinc y a un costado un comunicado a la población sobre la situación que aqueja al recinto. Por segunda vez, este centro de salud ha sido víctima de robo. Efectivamente, hace algunas semanas desconocidos ingresaron al consultorio para robar valiosas especies, como pantallas LED destinadas a las salas de espera del público. El fin de semana que recién pasó, el CESFAM fue víctima de un nuevo robo y de ataques que terminaron con ocasionar severos daños en los vidrios, a lo que hay que sumar una seria amenaza. «Los vamos a quemar», fue el mensaje que dejaron los antisociales en el espejo de uno de los baños. Esta situación tiene muy preocupado al personal que labora en este lugar, como también a las autoridades del sector. La directora del Departamento Municipal de Salud, enfermera Silvia Aravena, dice no entender el porqué de estos ataques. Son hechos realmente vandálicos que a nosotros nos tienen descolocada porque son hacia un establecimiento que presta servicio a una comunidad de más o menos 20.000 personas. El establecimiento diariamente atiende más de 1.000 personas. Entonces, cualquier hecho o cualquier atentado que ocurra en el establecimiento va en perjuicio de los mismos beneficiarios y del público en general. Entonces, no le encontramos explicación. Silvia Aravena agregó que se están tomando muchas medidas de seguridad, como solicitando más rondas de carabineros, instalar barrotes e incluso cámaras de vigilancia. Cuando ocurrió el primer robo, hace menos de un mes atrás, se empezaron a hacer protecciones metálicas para todas las ventanas que faltaban y para todas las puertas. En este momento el consultorio va a quedar con rejas de fierro en el 100% de las ventanas y en el 100% de sus puertas, como una manera de protegerlo un poco más o por último que les sea más difícil a los delincuentes acceder al establecimiento y a efectuar destrozos y robos como ha ocurrido. El Departamento Municipal de Salud informó que los antecedentes están en manos de la policía, haciéndose todas las denuncias respectivas para dar con el paradero del o los autores de estos hechos lo más pronto posible y evitar que la situación llegue a mayores circunstancias como es el hecho de que se concrete la amenaza. El tiempo para este jueves estará nublado con una mínima de 8 grados y una máxima posiblemente de 12 grados Celsius. El viernes se espera que esté nublado y posibles chubascos durante toda la jornada con una mínima de 9 grados y una máxima de 14 grados Celsius. Y bien, de este modo concluimos con esta edición de noticias. Agradecemos su gentil compañía y les invitamos a vernos de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13:15, 21:30 horas aquí en el canal de los Cauqueninos, señal 3 de BTR y telecauquenes.cl. Hasta entonces.